Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech, y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo hacer una hoja cuadriculada en su documento Word. Bien, este es el ejemplo, miren, yo ya lo tengo creado y esto es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a comenzar de una vez. Yo voy a abrir por acá un nuevo documento en Word y le voy a dar documento en blanco. Bien, lo recomendable es poner acá los márgenes estrechos para que la hoja cuadriculada tenga mayor presencia, ¿no? Vamos a dar un clic acá en esta ventanita, en esta pestaña, perdón, pestaña disposición. En otras versiones lo pueden encontrar también como formato, en versiones anteriores. Bien, acá disposición. Luego nos vamos a márgenes y le vamos a dar un clic acá donde dice estrecho. Un clic ahí. Luego de eso, miren acá, sigue la hoja en blanco. Vamos a dar un clic en la pestañita insertar. Un clic en insertar. Vamos a ir a tabla y vamos a buscar esta que dice insertar tabla. Acá abajo, ¿ok? Insertar tabla. Un clic acá. Les va a saltar, miren, esta ventanita. Y lo que nosotros vamos a hacer acá es poner, miren, en número de columnas 34. Bien, acá en número de filas. Eso ya va a depender de ustedes, porque también lo pueden agregar después. Yo voy a poner para este ejemplo, por ejemplo, 50, ¿ok? Miren, 34 y 50. Luego de eso le doy en aceptar y miren, ya se me acaba de insertar automáticamente mi hoja cuadriculada. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle de color rápidamente. Miren, cambiarle de color rápidamente. Vamos a dar un clic acá. Miren en este icono que nos salta de la tabla y le vamos a dar un clic y luego clic derecho y vamos a buscar esta opción que dice propiedades de tabla. Un clic en propiedades de tabla, les va a saltar esta nueva ventanita y le vamos a dar un clic donde dice bordes y sombreado. Ojo, estamos cambiando el color de los bordes. Un clic acá y donde dice, miren acá donde dice color, le pueden poner un color relativamente suave, ¿no? Por ejemplo, este amarillo, miren, yo lo voy a seleccionar. Normalmente se le pone el azul, ¿no? O podría ser un plomo también. Vamos a ponerle un plomo, por ejemplo, este, ¿ok? Le doy en aceptar y tenemos, miren, ahora sí tenemos nuestra hoja cuadriculada. Vamos a ponerle un toque más suave, un clic, clic derecho, miren, clic derecho, propiedades de la tabla. Y nos vamos nuevamente acá donde dice bordes y sombreado. Y le vamos a poner, por ejemplo, este. Miren, le damos en aceptar, aceptar. Y ya tenemos acá nuestra cuadrícula en Word. Lo que nos faltaría, miren, es alinearlo verticalmente. Miren, porque está un poco, está arriba, ¿no? Está acá arriba. Miren, vamos a hacer lo mismo. Un clic, miren, un clic acá en el icono, clic derecho. Le damos propiedades de tabla y acá donde dice ajustar texto le vamos a poner al centro y abajo donde dice alrededor vamos a seleccionar y automáticamente se les va a habilitar esta opción que dice posicionamiento. Doy un clic acá, miren, y acá voy a poner posición horizontal, centro, vertical, centro y a la derecha dice con relación a toda la página, ¿no? Podría ser acá. Margen o página. A ver, pueden probar ustedes con los dos, porque muchas veces cuando ponemos página no sale muy centrado, ¿no? En algunas oportunidades a mí con la opción de margen me ha funcionado perfectamente. Yo le voy a poner página, lo mismo acá con relación a página. Ojo, si es que no se les centra, prueben con margen, ¿ok? Margen o página. Pero le vamos a dar en página, le damos en aceptar, le damos en aceptar. Y quiero que observen que ahora sí la hoja, miren, verticalmente está bien centrada. Todas las cuadrículas están centradas, tanto superior como inferior. Miren, acá, si quieren agregar más cuadrículas, miren, miren, acá está, lo tenemos. Nos vamos a situar en el último cuadradito, acá en el último cuadradito, y vamos a presionar la tecla Tab. Miren, acá está mi tecladito. La tecla Tab es esta. ¿Ok? Esta que aparece una flecha tanto a la izquierda como a la derecha. Con esta flecha creamos más filas. Miren, creamos más filas. Nos situamos acá y presionamos la tecla Tab.
Miren, se acaba de crear una nueva fila, nos situamos al último, tap. Se acaba de crear una nueva fila, nos situamos al último, tap. Y tap. Miren, y de esta manera ya tenemos toda la hoja, se podría decir, copada de las cuadrículas, ¿no? Un clic, clic derecho, vamos a cambiar de color, propiedades de tabla, le vamos a dar sombras, bordes y sombreado. Y acá le voy a poner negrita para que lo noten mejor. Aceptamos, aceptamos. Y ya tengo, miren, acá mi hoja cuadriculada, ¿no? Centrada verticalmente y horizontalmente, ¿ok? Y eso sería prácticamente todo. Miren, para que llenen toda la hoja, no se olviden, para que llenen toda la hoja, en columna le tienen que poner 34 y en filas 55. Ok, acá, insertar tabla, acá. Miren, acá le ponemos 34 y abajo 55. Yo le puse 50 al inicio, solamente para que vean que se puede centrar verticalmente. Bien, si tienes alguna pregunta, alguna duda, no te olvides de comentar este mismo vídeo para yo responderte. Conmigo serás acá y por supuesto suscríbete al canal El Tío Tech y nos vemos. Hasta la próxima.